Twintel la ha sacado Nintendo para satisfacer a sus jugadores más adultos, los que ya tienen 12, 13 años, que empiezan un poquito más, que ya empiezan a sacudirse la anguila. Para eso. Twintel, Twintel. Oh, me gusta mucho esa Twintel, ¿eh? Sabes que en Nintendo siempre ha habido muchos pajilleros. Pues ahora tienen ya una muñeca con la que disfrutar, ¿eh? ¡Ay, por Dios! Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Que sí, que Nintendo Switch es para niños de entre 13 y 14. ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! No, Lifer me ha retado a hacer un vídeo de las 10 cosas por las que amo a Nintendo Switch. Voy a desafiar a uno de mis amigos, bueno, en este caso voy a desafiar hasta 4 personas para que vuelvan a completar este reto de que nos comenten sus 10 cosas favoritas de la Nintendo Switch. Desafiamos a Behind the Games, desafiamos a grandes amigos de YouTube, a los cuales desafío para que suban un vídeo, ¿de acuerdo? Creando y exponiendo la opinión de por qué Nintendo Switch les gusta en 10 puntos. Y estas van a ser para mí las 10 claves por las que Nintendo Switch ha llegado hoy hasta donde está y le auguro a un muy buen futuro. No era un vídeo que tenía pensado hacer, pero cuando alguien como Noli me reta cosas como esta, me veo en la obligación de hacerlo. Así que vamos a ir con el primer punto, y son las IPs de Nintendo en el primer año de lanzamiento de la consola. Llámese Zelda, llámese el excepcional Mario Kart, con el que me he echado ya brutalidad de horas de vicio. Llámese ARMS, que va a salir, que por cierto tenemos un hype muy tremendo, y no solo por el culo de Twintel, ¿vale? Llámese Xenoblade Chronicles 2, por favor que lo saquen. Llámese Super Mario Odyssey, Splatoon 2, y lo que nos queda que nos muestren, por supuesto, para este futuro en el E3. Por lo cual creo que el primer punto clave de esta consola, para mí, que está haciendo que triunfe, es el apoyo brutalísimo, aunque eso sí, Nintendo siempre ha tenido un apoyo brutal a sus consolas, pero el apoyo de sus IPs que está teniendo desde el primer año está siendo brutalísimo, señores. Así que ese es mi primer punto por el que yo creo que Nintendo Switch está triunfando y seguirá haciéndolo. Segundo punto de Nintendo Switch, las maneras de jugar a una Nintendo Switch. Bueno, sin ir más lejos, y la que más me impresionó desde el principio es encender esta consola. Desde sacar los Joy-Con y jugar por separado, ya lo he explicado mil veces, pero es que me encanta recordar la de posibilidades que tiene. Ponerlos en el grip y poder jugar en el grip. Evidentemente la función de sobremesa que tiene esta consola. Por lo tanto, creo que las posibilidades tabletop, portátil, sacar el Joy-Con y poder jugar independientemente con un amigo, son infinitas. Este es el segundo punto, que es lo que creo que está haciendo que Switch esté barriendo en ventas, señores. La calidad de la consola, la calidad de la consola, que muchos han dicho que si se dobla, que si la pantalla no sé qué, que si se raya. Señores, por el precio que tiene esta consola, la calidad de esta pantalla, 720p, calidad, calidad. Es calidad pura y dura la que tiene esta consola. Tiene unos componentes muy buenos y un servicio técnico excelente, que tenéis cualquier problema y os resuelven el problema. Por lo tanto, creo que en ese aspecto Nintendo Switch es un punto que tiene muy a su favor, que es la calidad y lo bien hecha que está esta consola. Brutal. Yo, Nintendo siempre ha sido sinónimo de calidad, exceptuando cosas. Y creo que esta Switch vuelve otra vez a ser sinónimo de calidad brutal en cuanto a componentes en la consola. Quiero probar ese mando Pro también, que me han dicho que tiene una calidad brutal. Punto más importante. Estoy en YouTube por ella. Yo y muchos youtubers hemos empezado en YouTube por esta consola. Eso es sinónimo de que la consola está triunfando, de que está calando en ese sector que ya nos habíamos olvidado de los videojuegos, ¿vale? Es un punto muy importante. Es un punto muy importante porque yo no estaría aquí hoy si no fuese por esta Nintendo Switch y por ese concurso Soy SwitchTuber que decidí presentarme. Y desde entonces hasta ahora he seguido hacia adelante en el canal
con vuestro apoyo, con vuestra ayuda, pero está claro que gracias a que Switch me animó a lanzarme, tanto a mí como a muchos youtubers, y aquí viene el quinto punto, que lo enlazo con este, que es la magnífica comunidad que se ha formado en torno a ella. Sé que todos los youtubers que nos dedicamos un poquito más a Nintendo siempre decimos lo mismo, lo dice mi amigo Nolifer, lo dice mi amigo Informer Freak, pero es la puñetera realidad. Esta consola nos ha unido muchísimo a los youtubers, ha creado una comunidad excelente, una comunidad súper sana, un ambiente que me está encantando. Estoy conociendo gente magnífica, estamos creando unas comunidades magníficas como la de Factor Gaming, otra comunidad muy muy nintendera, también de otras consolas, pero si bien es cierto que esta pequeñita es la que nos está uniendo muchísimo a los youtubers, así que esto sería un punto súper importante por el que yo creo que esta consola... está triunfando, otro de sus puntos. El sexto punto, ha devuelto la ilusión a los usuarios que no confiábamos en las consolas. Es algo muy, muy importante porque yo no confiaba en las consolas ya desde la generación de la Wii, la Play 3 y la Xbox 360, que fueron la última generación que se libró y de ahí para adelante yo ya he visto una decadencia brutal. En esa misma generación ya la vi. Y esta consolita nos ha devuelto esa ilusión, esas ganas de volver otra vez a coger una consola, a ilusionarnos, a emocionarnos. Y creo que tanto los nintenderos como incluso los que no son nintenderos han visto que esta consola tiene la capacidad de emocionar, tiene la capacidad de devolver esa ilusión que muchos hemos perdido. Y creo que es algo muy bonito que una consola pueda ofrecerte eso. Séptimo punto. Ha iniciado una nueva era, la de las consolas híbridas. Que sí, que no será el primer dispositivo híbrido, que Nintendo también se copia de muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ha iniciado una era, y con los rumores de PlayStation E, se volvería a confirmar que si se viera materializado en L3 por parte de Sony, vendría a confirmar que ha iniciado la era de las consolas híbridas. Y creo que ha sido una apuesta muy arriesgada por Nintendo y han dado en el clavo. Han dado en el clavo con este concepto que no se atrevía ninguno a dar el paso. Y lo dicho, PlayStation E lo vendría a confirmar, aunque ya es claro que es un rotundo éxito este planteamiento y los usuarios lo estamos premiando. Tiene uno de los mejores juegos de la historia en su lanzamiento. Este es mi octavo punto. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Un juegaco donde los haya, lo he repetido mil veces y lo vuelvo a decir. Es la base del éxito de esta consola, se han vendido más Zeldas que consolas, señores. Y muchísimos Mario Kart también se han vendido. Tiene auténticos juegazos, pero desde el día de su lanzamiento tiene uno de los mejores juegos de la historia. Que eso es algo muy a tener en cuenta, señores. Es un punto muy importante. Les escueza más a uno, les escueza menos a otros. Es así. Me da igual lo que digan, yo he disfrutado del Zelda muchísimo y aún me quedan muchas cosas por descubrir y lo seguiré disfrutando. Y seguro que los que lo tengáis también. Noveno punto. Nintendo está cumpliendo lo que prometió. Nintendo nos vendió un concepto de consola que se ha materializado tal cual nos lo mostraron en esos trailers, en esas presentaciones. Es una consola que funciona perfecta en su modo sobremesa, que funciona perfecta en su modo portátil, que funciona perfecta en modo tabletop, quitando los Joy-Con y jugando con los amigos. Yo creo, en ese aspecto Nintendo se ha sacado la chorraza y ha dicho, aquí tenéis, nosotros cumplimos. Y lo han hecho muy bien. Creo que ese es un punto muy importante. Y, por último, el esperanzador futuro que tiene esta consola. Al ver estas ventas millonarias que está teniendo, no sé si habrá superado ya los 3 millones, está claro que esta consola va a tener un gran futuro. Para todos aquellos que dicen lo de las third parties, que no la apoyan, que evidentemente hay cosas que todavía están muy en el aire, que si falta navegador, que si tal, creo que esta consola, con el parque de consolas que va a tener de aquel año que viene, con lo que está vendiendo, creo que tiene un futuro esperanzador. Llegarán, las cosas llegarán, señores. Paciencia, porque estoy seguro que acabarán llegando todas esas cosas. Y sin duda los nintenderos estamos muy satisfechos con esto y los no nintenderos acabarán acercándose a esta consola porque tendrá muchísimo, muchísimo, muchísimo catálogo y muchísimo apoyo. Y si no, al tiempo y acordaros de lo que os estoy diciendo. Y hasta aquí han llegado las 10 cosas por las que yo amo Nintendo Switch. Nolifer me lanzó el reto
Y aquí lo tienes, Noli, aquí lo tenéis todos vosotros. ¿Cuáles son vuestras 10 cosas que más os gustan de Nintendo Switch? Me gustaría que lo dejaseis aquí en la cajita de comentarios. Si no son 10, alguna de las cosas que más os gustan. ¿Qué os ha gustado más? Y ¿qué esperáis de ella en el futuro? Nada más, señores, vamos a seguir disfrutando de la Nintendo Switch, que muy prontito es el Arms Punch Fire, y voy a estar aquí con todos vosotros y con Factor Gaming para ofreceroslo. Y mañana, señores, nueva entrega de Factor Gaming en el canal de Palamán. Así que recordad que mañana os espero en el canal de Palamán, y como no, señores, os espero en la próxima entrega de Behind the Games.